Después de mirar y mirar el horizonte, sin esperanza de salvación y la constante lucha de sobrevivir en esta isla desierta en contra de todos los elementos, alejado de la civilización, le doy gracias a Dios por haberme enviado a un ser humano con quien compartir mi vida. Desde la llegada de viernes, mi existencia es tan dulce que si no fuese por el miedo a los salvajes no tendría deseos de salir de la isla. Mi pequeño amigo, en un año comenzaba a hablar bastante regular. Sabía el nombre de casi todas las cosas. Su sencilla y cándida naturaleza se revelaba a cada instante. Por lo que desde el primer día empecé a quererlo entrañablemente. Y no había descuidado inculcar en su alma los primeros fundamentos de la religión. Thank you.
Si Dios mucho más fuerte y más poderoso que el diablo, ¿por qué Dios no matar al diablo y este no hacer más mal? Amo, ¿por qué Dios no matar al diablo y este no hacer más mal? Dios no mata cuando lo ofendemos con nuestros pecados. Nos permite vivir para poder arrepentirnos y así obtener su perdón. ¿Entonces Dios poder perdonar a todos, hasta diablo? ¿Dios puede perdonar a diablo, amo? Dios es todopoderoso. Entonces, si Dios perdona todo, diablo no ser malo. Dando gracias a la escopeta por haberle salvado la vida y pidiéndole que no lo matara a él y que lo perdonara como Dios había perdonado al diablo. El recorrer con Viernes mi reino nos distraía tanto que pasamos el tiempo que teníamos de vivir juntos tan completa y perfectamente feliz como si pudiese haber dicha cabal en la tierra. Los habitantes de la isla contemplaban nuestras constantes caminatas tan necesarias para salvaguardar la libertad de este pedazo de tierra, ya que como dueño y gobernador absoluto, era mi deber proteger la vida del ciudadano Viernes y de los demás pobladores. En la belleza de la naturaleza que nos rodeaba, podíamos leer la palabra de Dios, y su espíritu lo mismo estaba aquí con nosotros que si nos hubiésemos hallado en Inglaterra. En cuanto a las discusiones, disidencias y controversias que son tan frecuentes en el mundo en materia de religión y que tratan del gobierno eclesiástico o sobre las sutilezas de la doctrina, todo esto nos era absolutamente ajeno, y lo es también, según mi parecer, al resto del género humano. Teníamos la guía más segura para ganar el cielo, la palabra de Dios, y gracias a ella experimentábamos de una manera consoladora los efectos de su espíritu que nos conducía a la verdad y hacía que el uno y el otro viviésemos sometidos y dedicados a los preceptos del libro santo. ¿De qué nos hubiera servido el conocimiento más profundo de los puntos controvertidos que han ocasionado tantos desórdenes en la civilización si estábamos solos y alejados de todos? Construimos esta pequeña canoa con la idea de seguir la corriente del río que desemboca en el otro extremo de la isla, desde donde, según Viernes, se podría ver en el horizonte la tierra de donde él venía. Con nuestra pequeña embarcación, nos lanzamos a una nueva y gloriosa aventura. ¡Ah! ¡Ah!
obstante este desastre, me alegró el pensar que este ridículo naufragio hubiese sucedido frente a los árboles y presenciado solo por los pajarracos. Pues de haber ocurrido en la bahía de York, ante la mirada de mis conciudadanos, hubiera preferido ahogarme. Por considerar que era lo más fácil, decidimos escalar esa parte de la isla, que era el camino más corto hacia la otra costa. Mientras avanzábamos, recordé que Viernes, cierto día me había dicho que ya que nuestro Dios podía oírnos, aunque se hallaba más allá del sol, debía ser un Dios más grande que su Benamuki, que no estaba tan distante de ellos y que sin embargo no podía oírnos a menos que fuesen a hablarle a la cumbre de los grandes montes, que era donde tenía su morada. ¡Mi país! ¡Amo! ¡Amo! ¡Ahí está mi país! ¡Mi nación! Sí, amo. Yo muy contento de volver a mi país, a mi nación. ¿Y qué harás? ¿Comer carne humana y volver a la vida salvaje? No. Viernes decirles vivieran bien. Rogar a Dios, comer pan, carne de animal, leche. No más comer hombres. Amo, yo ya no quiero ir a mi nación. ¿Por qué? Porque a lo mejor ellos matar a mí y comerme también. Mejor tú llevarme a mí a tu nación. Ellos no comer. Sí, Viernes. Sí, hijo. Cada vez me parecía más grande y más imponente.
pues en esta época del año crecía el cauce del río que al precipitarse aumentaba la fuerza y el poder del torrente, produciendo un espectáculo impresionante. Y en cierto modo, con un egoísmo muy humano, me emocionaba constatar que todo esto me pertenecía. Largo quise que Viernes conociera la cascada que se encontraba en el centro de la isla y cuya abundancia de agua dulce había hecho más pródiga la naturaleza, rodeándola de una gran variedad de plantas y de un sinnúmero de animales de diversas especies. Aquí es donde en un principio pensé construir mi albergue. Este proyecto lo acaricié largo tiempo en mi imaginación y me atraía porque el sitio tenía muchas ventajas. Pero considerando las cosas más detenidamente, reflexioné que mi antigua morada estaba a la orilla del mar, de donde podría llegar mi salvación, no obstante las pocas probabilidades de que tal cosa sucediese. Retirarme a este sitio era prolongar por propia voluntad mi cautiverio. La larga jornada hizo que Viernes continuara el viaje sobre mis espaldas. Clase de serpiente me di cuenta del peligro que corría Viernes, ya que una de estas había picado a una de las cabras que tenía en cautiverio, matándola en pocas horas. Aprieta fuerte los dientes. Tengo que sacar el veneno. Necesario, hijo. Tengo que cauterizar esa herida. Por ser un adulto. Nunca valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Con la misma angustia que un sediento busca agua en un desierto, yo imploraba por la salud de Viernes. La fiebre no cedía. Al contrario, iba en aumento. Estaba preparado para morir, pero no para ver morir a Viernes. Sentí como el miedo invadía todo mi cuerpo.
¿Acaso Dios se había olvidado de mí? ¿Por qué no escuchaba mis ruegos y mis súplicas? ¿Por qué quería privarme de la compañía de un ser humano? En mi vida blasfemé. Estuve a punto de invocar al diablo para venderle mi vida a cambio de la de viernes. Recordé la fe hacia Dios, gracias a la cual seguía con vida. Y elevé nuevamente un ruego, y recé con toda mi fe, sin saber si era por el gran cariño que le había tomado a viernes, o por el pánico de volver a estar solo. Estoy seguro de que si tuviera el estómago más grande, hubiera acabado con todas las provisiones, pues tenía un apetito del mismo calibre que el más glotón de los antropófagos. Es que viernes se repuso completamente y después de haber dado gracias a Dios, nos lanzamos a buscar un árbol para construir una canoa más grande y más segura que la anterior.
parece? No, amo, tú no saber. Es a hundir con los dos igual otra canoa. Ven. Mira, amo, parapo. Es igual a canoas yo tener. Ven. Penoso de trabajo, concluimos la canoa. Y al verla flotar, tuve que reconocer con orgullo que Viernes tuvo razón en la elección del tronco del que había salido esta magnífica embarcación. Y le imploré a Dios que no tuviera el destino de la anterior. Esta no hundí. Podemos ir a tu país con corriente cuando tener buen viento. Con los trozos de las velas viejas que no estaban podridos, logramos a costa de bastante trabajo y no pocos accidentes. ¡Ay! Cosiendo muy mal, una vela muy fea, de tres puntas, semejante a la que nosotros conocemos en Inglaterra con el nombre de espalda de carnero, y la monté con una botavara. Preciso enseñar a Viernes la maniobra de la canoa. Se quedó asombrado al verme gobernarla y hacerla virar por medio del timón y variar de ruta, cambiando la vela de diferentes modos. No podía realmente volver de su sorpresa. Al poco tiempo todo le fue familiar y se hizo un excelente marinero. Y estoy seguro que todos los niños de cualquier parte del mundo gozarían conduciendo nuestra soberbia embarcación. Había ya llegado al año 27º de mi destierro en la isla y a casi 3 años de tener a Viernes conmigo. En este día celebraba el aniversario de mi naufragio con el mismo reconocimiento hacia Dios por su misericordia, convencido de que mi libertad estaba próxima y de que no pasaría otro año más en la isla. Mientras reunía todas las provisiones que podían sernos necesarias para el viaje, Viernes,
como solíamos hacerlo una vez por semana, fue a la playa a tratar de darle caza a las tortugas. Donde ellos habían desembarcado no era el punto donde Viernes había escapado, sino más cerca de mar abierto. Creo que si no hubiera estado con mi pequeño compañero, hubiera corrido a internarme en medio de la selva. Pero era necesario infundirle valor, defender la vida de mi súbdito y mi isla. Ahí estaré ellos, venir a comerme a mí. No tengas miedo, mis escopetas los asustarán. Que en la otra playa se disponían a celebrar su degenerado festín. El horror que me causaba la tarea de aquellos miserables me indignaba de tal modo que decidí atacarlos y matarlos a todos. Ven, Viernes. Tenemos que sorprenderlos. Vamos por las armas. Avanzando hacia mi fortificación, pensaba qué sería más sensato, si esperar que ellos descubrieran el campamento y nos atacaran, o sorprenderlos
y hacerlos huir despavoridos sin que presentaran batalla. Mas si sucedía todo lo contrario y reaccionaran con furia en nuestra contra, las posibilidades de salir con vida serían mínimas. Usar todas mis armas. Le di una escopeta y una pistola a Viernes y como pude, cargué con las demás. Y me seguía angustiando la idea de que por mi culpa, Viernes fuese hecho prisionero y devorado por sus semejantes. Pero me daba valor el determinar que lo que hacía era lo indicado. Tenía pruebas de que Dios no me había dejado en mi infortunio y ahora le pedía que me diera toda su ayuda y no nos abandonara a nuestra suerte. A medida que nos acercábamos, mis antiguos escrúpulos volvían a presentarse en mi conciencia y empezaron a quebrantar mi fe y mi resolución. No temía por el número de mis enemigos que estaban semidesnudos y sin armas de fuego. Era ciertamente superior a ellos, aun cuando hubiese estado solo. Pero me pregunté qué provocación ¿o qué necesidad me obligaba a teñirme las manos en sangre? Estas reflexiones influyeron con tanta fuerza en mí que decidí aproximarme únicamente y hacer lo que el cielo me inspirase, mientras observaba su sangriento festín, sin mezclarme en nada. Víctima era un hombre blanco. Se me erizó la piel y sentí la misma sensación que cuando encontré las huellas de un ser humano en la isla. Haz exactamente lo que me veas hacer. Sí, amo. Fuego en nombre de Dios. Cuando me di cuenta que el prisionero estaba vivo, sentí como la sangre hervía en mis venas. E impulsado de un nuevo vigor y ánimo, quise liquidar a los demás caníbales. Pero estos ya estaban lejos de mi alcance. ¡No! Creía sin duda que iba a matarlo.
mi padre, amo! ¡Este es mi padre! Tan pronto como hube asegurado a mis dos pobres prisioneros un abrigo y un lugar de reposo, me ocupé de su subsistencia. Gracias, señor. Gracias. Cálmese. Descanse. Hacía años que deseaba ver y hablar con un hombre blanco. Y ahora que lo tenía enfrente, le pedía que se calmara y que no hablara. Lo importante era que repusiera sus fuerzas. Cuando viernes me dijo que su padre estaba hambriento y se enteró que íbamos a comer, se puso feliz de pensar que nos daríamos un banquete con los salvajes que unas horas antes estuvieron a punto de comérselo. A pesar de sus protestas, porque no les diéramos cristiana sepultura a los caníbales, le hincaba el diente al cabrito con feroz tesón. Viernes, este es ser mi amo, este es ser mi padre, ¿tú quién ser? ¿Yo? Tu amigo. ¿Tu amigo? Sí, amigo para siempre. No, tú ser viernes porque tú llegar canoa igual que yo y mi amo salvarte como a mí. Sí, yo soy igual que tú y que tu padre, porque los tres le debemos la vida. Estaba a la sazón poblada y me veía rico y con súbditos. Y como yo decía alguna vez en broma, parecía verdaderamente un monarca. Y al sentir esta responsabilidad me hice la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si los salvajes que escaparon volvieran con fuerzas superiores a las cuales no pudiéramos resistir? Vigilé constantemente la costa por donde habían desembarcado los caníbales, pues tenía la seguridad de que volverían. Aunque existía también la posibilidad de que, atemorizados mortalmente por el modo como los habíamos atacado y por el estruendo y el fuego de nuestras armas, nos conceptuaran como furias o espíritus celestes venidos a la tierra para destruirlos y no se atrevieran a regresar. Vivimos durante algún tiempo en continua zozobra. Escudriñando el horizonte que durante toda mi vida representó la esperanza de salvación. Y de donde ahora temíamos que aparecieran en cualquier momento las canoas de los antropófagos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Amo! ¡Amo! ¡Ay! 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 ¡Ay!
Todos sentimos un vuelco en el corazón al ver correr a Viernes con tal celeridad, pues creímos que había divisado a los caníbales. Nunca nos imaginamos que tal carrera había sido provocada por la batalla que libraba con las hormigas dentro de su pantalón. A pesar de todos los pequeños incidentes, estuve sin cesar alerta con todo mi ejército, con el que no hubiera temido acometer un centenar de aquellos miserables, aunque hubiese sido a campo raso. Pues mis tres vasallos se hallaban perfectamente sometidos. En mí veían a su soberano y a su legislador. Todos me debían la vida y todos estaban dispuestos a sacrificarla por mí. Estoy seguro que cualquier mariscal de campo se hubiera sentido orgulloso de su disciplina y de la obediencia que me profesaban. Y en cuanto a la estrategia militar para combatir a nuestros enemigos, ensayé con ellos diferentes tácticas de ataque con magníficos resultados en tiempos de paz. Pero, ¿sería igual en tiempo de guerra? Con sinceridad, tenía el temor de una desbandada general en la hora decisiva. Sin embargo, al cabo de algún tiempo, viendo que no aparecía ninguna canoa, me tranquilicé y empecé de nuevo a pensar en mi viaje al continente, donde, según me aseguraba el padre de Viernes, podría contar con la buena acogida de su nación en consideración a él. El hombre blanco, que me había demostrado ser veraz y digno de confianza, me aseguró que los 16 compañeros españoles y portugueses que naufragaron con él en un buque español fletado en el Río de la Plata con destino a La Habana habían llegado casi extenuados a aquella región de los caníbales a donde él había sido hecho prisionero. Decidimos hacer una batida de caza para obtener suficiente carne para mantener a los náufragos que pensábamos rescatar con el objeto de traerlos a esta isla, donde estaríamos seguros, y construir con su ayuda una embarcación más grande para llevarnos a todos a la civilización. La tarea fue Viernes, que se dedicó a la caza menor. Habíamos considerado prudente no malgastar la pólvora de nuestras armas de fuego, tuvo muchas dificultades y pocos resultados positivos.
Ellos eran los indicados para ir en busca de los hombres blancos. Aunque este viaje representaba la mayor esperanza para lograr mi completa libertad y mi retorno a mi patria y a la civilización, vi con tristeza partir y alejarse a esos dos compañeros navegando en nuestra soberbia embarcación que tantos trabajos y esfuerzos nos había costado construir, siempre con la ilusión de partir en ella, pero el destino había querido que continuara con Viernes en esta isla, en la isla de la desesperación. Viernes y yo nos habíamos quedado solos. Mientras cruzábamos el mar hacia la otra pequeña isla del archipiélago por este caprichoso estrecho que había bautizado como el paso de Robinson Crusoe, pues me recordaba el paso de Moisés sobre el Mar Rojo, cuando después de acampar con su pueblo, oyó la voz de Dios que le decía: y tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídele para que los hijos de Israel caminen por en medio de él a pie enjuto, con la diferencia de que nosotros caminábamos sobre una barrera de corales que la naturaleza se había encargado de construir. Después de 26 años de tener paciencia y de aprender a esperar, los pocos días que faltan para el regreso del español y del padre de Viernes con los náufragos serán los más largos y angustiosos de todos, y por esta razón es necesario mantenerme ocupado. Y decidí buscar un terreno apropiado para sembrar arroz, el cual crecería durante el tiempo que nos llevaríamos para construir el barco y que nos sería indispensable como provisión durante nuestra travesía. Estábamos cercados por estos animales y había que decidirse entre perecer en sus feroces mandíbulas o morir ahogados en el pantano. Thank you.
El descubrimiento de nuevos visitantes en la isla nos llenó de regocijo, pues aliviaba nuestra soledad. Todos los pobladores de esta zona estaban confundidos con el suceso por el arribo de tan elegantes y distinguidos huéspedes. Una corriente fría seguramente había arrastrado hasta la isla a los pingüinos con sus escandalosas compañeras. Guillermo se sentía igual de excitado que yo, ya que era la primera vez que veía un grupo de focas. Hasta las gigantescas e impresionantes tortugas de tierra bajaron a observarlas y darles también la bienvenida. Súbditos que por el suceso expresaron su descontento por tener que compartir su territorio con chapuzones al mar. Hacía 8 días que esperaba el regreso de mis mensajeros. Me atemorizaba también la idea de que los náufragos que viniesen con ellos se apoderaran de mi isla y de todos mis bienes, pero entre tanto mal, prefería en el fondo que esto sucediera a que un ejército de caníbales nos sorprendieran. ¡Amo, amo! ¡Han venido, amo! ¡Ellos dejar! ¡Ellos dejar, amo! ¡Amo, amo! ¡Han venido! ¡Han venido, amo! ¡Ellos dejar! ¡Amo! Sin pensar en ningún riesgo contra mi costumbre, salí sin armas. Me quedé sorprendido cuando al dirigir la vista al mar divisé un barco que estaba a legua y media de la isla. Amo, esa no es cercano a nosotros esperar. No debemos correr ningún riesgo, hasta saber si son amigos o enemigos. ¡Para arriar velas! ¡Preparen el ancla! ¡6 grados a estribor! Entonces mi confusión, aunque la alegría de ver un barco tripulado por seres humanos civilizados y por consiguiente por amigos,
fue tal que me fue imposible describirla. No obstante, mis dudas me aconsejaban que fuese prudente. Prisioneros como hombre salvaje. No, Viernes, no. Sí, amo. Ellos querer comerlos. Temo que quieran matarlos. No, pero no se los comerán. No tenía la menor idea de lo que se trataba. Y estos acontecimientos me tenían aterrado. Esperaba a cada instante ver asesinar a los tres prisioneros. Se me heló la sangre en las venas y sentí no estar a tiro de fusil de estos miserables a fin de liberar a los prisioneros. Y esto me recordó el momento de mi llegada a la isla, cuando empecé a hacerme cargo de mi situación. Con qué espanto miré a mi alrededor, cuán terribles angustias experimenté. Cómo estuve a punto de ser devorado por las fieras. Del mismo modo que yo no esperaba que el mar arrastrara hasta la orilla el buque que me había provisto de útiles y alimentos, estos tres pobres desolados podrían aguardar su próxima libertad en el momento en que se creían perdidos. ¿Quiénes son ustedes? No se muevan. Vengo en su ayuda. ¿Sois realmente un hombre? ¿O un aparecido? Soy un inglés dispuesto a ayudarlos. Síganme. Alto. Quietos. Díganme quiénes son. Soy el capitán de ese barco. La tripulación se ha sublevado contra mí. Les ha sido difícil decidirse a perdonarnos la vida y quieren abandonarnos en esta isla. Este es mi segundo. Y él es un pasajero. ¿Los que desembarcaron traen armas de fuego? Solo dos de ellos. Y son los que provocaron la insurrección. ¿Cree que si logramos sorprenderlos y desarmarlos, podremos controlar a los demás? Creo que el resto de la tripulación me obedecerá. Vamos a actuar con rapidez. La sorpresa será nuestra mejor aliada. ¡Deténganse! ¡Alto! ¡O disparo! ¡Alto!
¡Piedad, capitán! ¡Piedad! ¡Guarde! El capitán les perdonó la vida con la condición de que se arrepintieran de su infame traición y juraran que les ayudarían a conducir el buque a Jamaica, de donde venían. Yo no me opuse. Únicamente exigí que estuvieran atados de pies y manos mientras estuviesen en la isla. Me causó mucho orgullo ver cómo admiraban mi fortificación, que después de todo, era una gran residencia, por no decir, un palacio. Y eso que no sabían que, como la mayor parte de los príncipes, poseía también dentro de mi reino una casa de recreo en el campo. Es la señal de costumbre para llamar la chalupa a bordo. Vieron que todo era inútil y que sus hombres no regresaban, decidieron venir a investigar. ¡Arríen una chalupa! Venían 7 hombres provistos de armas de fuego. Los 3 que vienen en popa me eran fieles. Solo la violencia o el miedo los ha podido arrastrar a tomar parte en la conspiración. El causante de todo es el contramaestre, el que viene en la proa. El resto de la tripulación son unos infelices, unos cobardes que no supieron hacerle frente al contramaestre. Parecían muy sorprendidos ante aquel silencio. Van a regresar al barco. Son capaces de dar por perdidos a sus camaradas y hacerse a la mar. Si deciden irse, estamos perdidos. Para nuevamente para llamar a sus camaradas, podremos sorprenderlos con las armas descargadas.
es la única forma de atraparlos sin derramar sangre. Dicho proyecto me pareció muy bien y tratamos de acercarnos lo más posible para sorprenderlos después de la descarga. Mas no ocurrieron las cosas como suponíamos y permanecimos largo tiempo sin decidir qué partido tomar. Teníamos que permanecer quietos y en silencio para no ser descubiertos. ¡Aquí! ¡A mí! Moverse, la serpiente lo mordería y le inyectaría su veneno, del que no teníamos antídoto. Si alguno de nosotros intentábamos acercarnos, haríamos ruido y seríamos descubiertos. Al verlos avanzar hacia nosotros, me dispuse a disparar y vender cara mi vida y la de Viernes. Que regresaban hacia la otra playa, temí que renunciaran a toda búsqueda y decidieran volver a bordo. Cuando le comunicaba mis pensamientos al capitán, se me ocurrió, para detener a aquellos bribones, una estratagema que esperaba tuviese éxito. ¡Aquí! ¡A mí! ¡Dejo que os rindáis! ¡Es mejor que se rindan! ¡Ahora el que manda soy yo! Al escuchar esas necias palabras, estuve a punto de salir a batirme con todos, pues no podía soportar que cualquier recién llegado se sintiese con más autoridad que yo, que soy el gobernador, amo y señor absoluto de toda mi isla. ¡Ah!
¡Entregue las armas, capitán! ¡Están copados! ¡Ríndanse! ¡Quietos! ¡Los que están copados son ustedes! ¡Ríndanse! Les prometo respetar sus vidas. ¡Depongan las armas! A todos se les dará cuartel y se les perdonará la vida si lo aprueba el señor gobernador de esta isla. Tengo que confesar que sentí una gran simpatía por el capitán cuando escuché que me reconocía como gobernador y señor de esta isla. Y como tal, consideré un deber imponer la paz en mi territorio. No se atrevan a moverse. Les ordeno que depongan las armas y se rindan, pues están rodeados por mis hombres. Después de que yo como gobernador inglés les había perdonado la vida y juraron fidelidad y obediencia al capitán y prometieron ayudarlo, se me ocurrió entonces que el momento de nuestra liberación había llegado y que sería muy fácil recibir ayuda de aquellos hombres en la tarea de adueñarnos del barco. Consideré que no era prudente que yo fuera al abordaje de la embarcación y menos aún viernes, y decidimos permanecer en la isla en espera de los acontecimientos. ¡A del barco! ¡Echen un cabo! ¿Qué pasó? ¿Por qué tardasteis tanto? ¡Ya te contaremos! ¡Quietos! ¡Que nadie se mueva! ¡Quietos! ¡A proa! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! Siete cañonazos era la señal convenida de su buen éxito. El corazón me decía que por fin el momento anhelado estaba a punto de llegar y viernes lo compartía conmigo. Había heredado mis sentimientos y me amaba como a su padre y yo a él como a un hijo. Yo, Robinson Crusoe, gobernador y amo absoluto de esta isla, ríos, lagos y mares que la circundan, os prometo que todos sus derechos serán respetados si ustedes tienen a bien cuidar, vigilar y proteger todos los bienes del señor gobernador en su ausencia. He dicho. Señor gobernador, amigo y libertador mío, los bienes que usted indicó se encuentran ya a bordo. El barco, que también es suyo porque le debo la vida, está listo para zarpar. Casi me desplomo por la sorpresa que me había causado el ver mi libertad tan palpablemente.
Había llegado el momento de despedirme de mi isla. Hayamos sido rescatados y de partir conmigo a mi país en busca de la civilización y la libertad. Sí, yo estar contento porque ir con mi amo, pero estar triste porque cuando mi padre volver a isla, yo ya no estar. Yo también sentía una enorme tristeza. Iba en busca de lo que yo creía que era la libertad, sin darme cabal cuenta de que eso era lo que yo perdía en el momento de alejarme de mi isla, el 19 de diciembre de 1686. Pero le prometí a Viernes que regresaríamos algún día, pues sabía que nunca podría alejar de mi mente las angustias que viví durante más de 27 años en mi isla, la isla de la desesperación.